Trabajadores del Instituto Estatal de Cancerología bloquearon la avenida Adolfo Ruiz Cortines y la entrada a las instalaciones de dicho hospital en protesta por el despido de 80 empleados, entre médicos, enfermeras y personal administrativo. Nos despidieron sin decirnos alguna razón ni nada. Esto ocurrió en la nueva administración por el director José Guadalupe Muñoz. Los inconformes tomaron las áreas de trabajo y exigieron ser reinstalados porque aseguran que el nuevo director del Hospital de Cancerología en Acapulco, José Guadalupe Muñoz Camacho, determinó cesar sus funciones. Todos los pacientes están entrando, entraron las enfermeras, entraron los médicos, entraron el personal de laboratorio, mantenimiento y demás. El hospital como tal continúa funcionando. Sin embargo, desde el pasado 31 de diciembre terminó el contrato de los 80 trabajadores de reciente ingreso que entraron durante la administración de Víctor Hugo Garzón Barrientos, exdirector general del Instituto Estatal de Cancerología, a quienes a través de un oficio se les notificó que terminaba su periodo de contratación tanto para unidades móviles, unidades hospitalarias y administrativas. En principio no dejaban pasar a nadie. Cuando yo llegué estaba la gente afuera, después cuando vienen empecé a tomar unas fotos, ya empezaron a dejar pasar a la gente. Estas son personas que tenían contrato, según el anterior director, el doctor Garzón, mandó una circular que aquí tengo y que te voy a entregar, donde esta fue el 2 de diciembre, señala que desde el día 31 de diciembre se les había vencido el contrato y que no iba a ser prorrogable. Con pancartas en mano, el personal de contrato pidieron al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, la salida inmediata del nuevo director, José Guadalupe Muñoz Camacho. Durante los bloqueos intermitentes, los inconformes causaron un tremendo caos vehicular en la zona de escuelas y hospitales. Centenas de ciudadanos resultaron perjudicados. Pues yo creo que deberían de manifestarse, pero sin afectar a los demás, ¿no? Ya se está volviendo costumbre de que cualquier cosa que quieren afectan a todos los demás. Yo acabo de llevar a mi hija a urgencias porque estaba muy mal, no fue a la escuela. Tuve que buscar por ahí arriba cómo pasar para llegar a urgencias del Hospital General. Me están afectando. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.